Hola chicas, bienvenidas a Beauty Coach. Hoy vamos a estar platicando acerca del maquillaje para cuando usan lentes. Leti me escribió y me hizo esta pregunta, pero así también muchas otras de ustedes me escribieron para preguntarme lo mismo. Así que hoy vamos a aprender muchos tips acerca de cómo usar tu maquillaje cuando usas lentes. Estamos aquí con Leti, entonces Leti, cuéntame qué es lo que quisieras aprender el día de hoy. Quiero saber de qué forma puedo resaltar un poquito más mis ojos, de acuerdo a mis lentes. Ok, un look así completo, pero resaltando, enfocándonos en tus ojos. Claro. Yay, súper bien. Como ella me estuvo platicando que tiene una piel mixta, pero más que nada es seca, sus párpados no son grasositos, entonces en su caso no voy a usar una prebase de sombras porque no la necesitan. Entonces primero pues voy a remover sus lentes. Y un dato muy interesante que tenemos que ver es el color del marco de los lentes. Cuando nosotros tenemos color en nuestro marco, debemos de mantener más neutral el tono que nos ponemos en los ojos, porque este ya trae color. Entonces, en este caso, si queremos algo neutral, necesitamos buscar una paleta tipo como estas, que son puros colores neutrales. Y esta te funciona para día, incluso con esta área te funciona para la noche, para cuando los quieres resaltar más. Entonces, si tú tienes unos lentes que son oscuros, entonces puedes jugar un poquito más con el color. Y si tienes lentes que son oscuros de arriba y más claros de abajo, entonces puedes aplicarte más maquillaje en la parte de abajo. Puedes hacer un delineado y puedes jugar. Entonces vamos a dejar los lentes aquí y voy a comenzar con tu look. Bueno, entonces una de las cosas que ahorita acabo de ver es que tu forma de ojo es diferente. Tú tienes algo que se llama el párpado caído. Quiere decir que la parte interior del ojo tienes más espacio y en la parte exterior el párpado superior cae un poquito sobre la almendra. Entonces eso también hace que te maquilles diferente a lo que podemos ver tradicionalmente. Pero la cosa es, y la regla a saber, es de que siempre claro adentro y oscuro afuera. Entonces en este caso voy a comenzar con un color claro con ella. Vamos a aplicarlo y lo voy a aplicar hasta la mitad de su almendra. Entonces ahora aplicamos este vainillita del otro lado. Después lo que voy a hacer es de que voy a aplicar este color en cafecito, que es algo muy sutil que va muy bien con tu tono de piel, y ese lo voy a aplicar en el exterior. Y entonces así hacemos que tu ojo también se vea más grande. Y este es un tono muy naturalito, que realmente así como que sombrea más tu ojo, pero le está dando personalidad para que se empiece a notar, que se note, ¿no?, a través de los lentes. Ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado. Ok, y ahora ese mismo color lo vamos a aplicar en la parte de abajo. Y si puedes ver tantito para arriba, vamos a acentuar los ojos. Puedes usar el mismo pincel con tal de que siempre empieces de claro a oscuro, pero nunca te vayas de un color oscuro a un color claro, porque si no te vas a llevar el color oscuro junto con ese claro y haces tu propia combinación, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es de que ya lo puse en la parte de abajo, voy a tomar este grisecito y con este gris ahora sí ya voy a acentuar un poquito más las esquinas y voy a usar el mismo pincel. Y es así como un delineador, pero un delineador que queremos que se pierda. Queremos que sea algo muy, muy sutil, pero que a la vez esté acentuando, porque eso es lo que queremos hacer cuando estamos usando lentes, acentuar esas esquinas. Ahora hacemos lo mismo en la parte de abajo. Y este, en vez de llevarlo todo hacia adentro como el café, nada más lo voy a usar aquí en la esquina, así como un cuartito. Entonces seguimos haciendo lo mismo del otro lado. Y ahora lo que sigue es que voy a agregarte un delineador en café, nada más aquí pegadito a las pestañas. Pero el delineador siempre va a hacer que resalten también más sus ojos. Vamos a rizar tus pestañas. Me voy a ir hacia arriba, voy a ir subiendo para que quede bien rizadita su pestaña. Porque también cuando usamos lentes, y no sé si te pasa a ti, Leti, te chocan las pestañas. Se te van chocando. Entonces, pues ahora vamos con el rímel. Como ahorita vas a usar tus lentes, no queremos que sea tanto drama en tus pestañas. Queremos algo más natural. Entonces ya puedes ponerte más rímel cuando no traes los lentes. Yo soy chica, a mí me fascina resaltar las pestañas. Entonces ya ahorita puedes ver en el espejo, o sea, se ve diferente, se te ven más marcaditos los ojos. Y también en la parte de abajo te voy a poner. Y esto lo vamos a hacer así de una forma vertical y nada más te estoy acentuando las de la esquina.
Ahorita ya terminé el look de ojo con pura sombra, pero es muy importante, como comenté, la ceja. Lo único que voy a hacer es que voy a resaltarlas y quiero que vayas viendo, o sea, la diferencia de una ceja con la otra, a ver si te ves ahí en el espejo, para que veas cómo van agarrando más formita y es puro relleno. ¿Cómo puedo saber qué tono puedo usar para la ceja? Lo que pasa es de que tú puedes jugar dos tonos más claro que tu cabello. Entonces podría usar muy bien esta y podemos usar esta en ti. Y siempre recuerda que sea el mate. Tu forma siempre debe ser, aquí comienza, después en el centro, que es justo en medio de tu pupila, ahí es donde viene el punto más alto. Y después aquí al final, hacemos en diagonal con la nariz, aquí es donde debe terminar. Entonces lo que sigue es ahora la aplicación del rubor. Voy a usar un rubor que es un tono muy neutralito, tiene un poco de rosita, porque no queremos que compita con tu blusa. ¿No sonríe? Ándale, aquí estos pómulos, aquí es donde lo vamos a aplicar y después un poquito en la punta de la nariz. Y por último vamos con los labios. Y ahora en tus labios voy a usar un lápiz, pero este es por el tono, es un tono muy neutralito, así como del tono de tus labios. Ahora vamos a ver el resultado final de Leti, así que te doy tus lentes. Y a ver, Leti, dime, ¿qué te parece? Excelente, muy bien, me gustó muchísimo. Buenos tips, la verdad. Ay, muchas gracias, me da mucho gusto. La cosa es nada más acentuar esa parte de abajo, puedes ver esa esquina y ya con eso se van a ver súper bien tus ojos. Sí, se nota muy bien. Para que ya sepas que esto es algo que tú puedes hacer todos los días, incluso lo puedes hacer cuando no uses tus lentes, con colores más oscuros para que te resalten más tus ojos. Ok, muy bien. Así que chicas, las invito a que acentúen más sus ojos, porque recuerden que los ojos son las ventanas hacia nuestra alma. Así que hay que trabajarlas un poquito más, especialmente cuando traemos lentes, para que resalten. Y chicas, las invito también a que le den un like y muchas manitos arriba a este video si les ha gustado. También suscríbanse a mi canal y al canal de Me Too, y nos estamos viendo en el siguiente episodio. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!